Si uno eres un seguidor de Jesús, por favor, escucha. Y si eres un seguidor de Jesús, por favor, escuche. Seguidores de Jesús, nunca vayan a olvidar el momento en el que recibieron el mayor y mejor regalo de todos, Jesús. Nunca vayan a olvidar que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que nadie perezca, sino que tengan vida eterna. No importa cuántos libros escriba no importa cuántas epístolas reciban mi nombre, la verdad espiritual más grande y profunda que conozco es esta. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me lo hace ver. Que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, que nunca se te olvide que el mismo Dios que creó el universo... Está loco de amor por ti, que Él nunca pasó un momento en el que Él no haya pensado en rescatarte a través del regalo de la gracia. Él te ama. Él te ama. Y no solo eso, el regalo de la gracia es que tú y yo nos convertimos en un lugar de habitación para el Dios del universo. Los teólogos lo llaman regeneración, yo lo llamo gracia. Dios mismo viene a habitar en nosotros. ¿Y saben qué otra cosa hace? Él nos perdona. No sé qué hay de ti, pero hay algunas cosas por las que necesito ser perdonado. No siempre he sido el pastor de Erwin. Estoy muy agradecido. Para aquellos de ustedes que están en sus veinte o son adolescentes, tal vez no van a recordar esto, pero había algo llamado corrector. Y escribías algo y sacabas esta pequeña botella y la mojabas y aplicabas corrector y el líquido se endurecía y bloqueaba lo que escribías. Bien. El propósito del corrector era para reescribir algo, pero Jesús no utiliza corrector, porque Él lo cubre con su sangre. Y su perdón es tan completo que la historia de la humanidad ha sido reescrita. Y si le preguntas a Jesús, ¿recuerdas lo que hice? Él dice, no, lo cubrí con mi sangre. Él nos perdona y nos da una nueva vida. Y es un regalo de gracia. Y si aún no eres un seguidor de Jesús y piensas, ¿qué puedo hacer? Voy a intentarlo con más fuerza. Voy a hacerlo con más ganas. No, no, no. La salvación de Dios es tan costosa que solamente una persona en el universo tiene fondos suficientes en su cuenta bancaria para pagar por eso. Y su nombre es Jesús. Y Él dice, yo me encargo de esto. Vas a recibir el regalo. Ese es el madero vertical de la cruz. Ahora, no sería una cruz si fuera solamente una columna, ¿no es así? No sería una cruz, sería una columna. Pero luego, el madero horizontal de la cruz entra en juego. Tienes el madero vertical que nos reconcilia con Dios. Y si ahora somos sus amigos. Pasamos de huérfanos a adoptados. Pero luego, el madero horizontal significa que la misma gracia que nos conecta con Dios ahora nos conecta con nuestros enemigos. Y si ahora somos hermanos y hermanas. Eso hace una cruz. Necesitamos más gente viendo hacia la cruz. Mira lo que dice el verso 10. Dice, nosotros somos hechura suya y hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Esa palabra, hechura, es la palabra poema y significa obra de arte, um, la exposición de Dios. Así que cuando Jesús nos conecta con Dios verticalmente a través de la gracia, esa misma gracia nos conecta unos con otros, con las personas diferentes, y se convierte en su obra de arte. Um, yo no soy un artista, no tengo esa clase de habilidades. Um, mis obras de madera no son muy buenas. Y yo no iría a una galería de arte, a menos que mi esposa me dijera, ¿quieres ir a una galería de arte? Bien, la verdad no, pero si tú quieres, puedo ir. Y como es de sospechar, yo vería estas imágenes y diría, wow, eso es hermoso. Bien, cuando la gracia de Dios nos conecta verticalmente y nos conectamos unos con otros de forma horizontal, creando comunidades multietnicas, comunidades multiclase, los no creyentes dicen, wow, esto es hermoso. Wow, yo no sabía que se suponía que fuera así. Así que esto significa que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano y para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces, vamos a continuar. Número 2. ¿Cómo te convierte Jesús en un pacificador? Asociándote con Dios para cumplir su sueño para la humanidad, el cual es la paz. Tú y yo tenemos la oportunidad de asociarnos con Dios en cumplir su sueño para la humanidad, el cual es la paz. Veamos lo que dice Efesios 2, verso 11 al verso 13. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Sabes, si no eres étnicamente judío, eres un gentil. Esto nos está mostrando que nosotros estábamos excluidos y necesitábamos entrar en la familia de Dios. Dice, ustedes solían ser llamados paganos incircuncisos por los judíos. Si tienes 18 o 19 años o eres un adolescente, esta es como una palabra soez espiritual. El que un judío llamara a un gentil, un pagano incircunciso, era algo, algo muy malo. Tal vez dirás, ¿de qué se trata todo eso de la circuncisión? Para un judío, la circuncisión era el símbolo de un pacto de que ellos pertenecen a Dios. Y si no sabes lo que significa la circuncisión, pregúntale a tu papá. Yo voy a continuar. Yo, yo le agradezco a Dios por el bautismo. Digo, hablando en serio, siendo un gentil de unos 25 años y estás hablando y dices, espera, 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 podemos hablarlo por un momento. Tendríamos que... Solamente digo. Muy bien, verso 12. Terminando el verso 11. Quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Verso 12. En ese tiempo ustedes vivían apartados de Cristo, hablando de los gentiles. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían la promesa del pacto que Dios había hecho con ellos. Ahora, ¿qué es la promesa del pacto? En Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham y cambia su nombre a Abraham, que significa padre de muchos. Dios dice, yo, Abe. Hey, ese es el hebreo. Yo, Abe. Hey, mira las estrellas. Voy a hacer que tus descendientes sean tantos como las estrellas vas a ser padre de muchos. Así que a través de Abraham vino la nación judía y eventualmente el Mesías judío que se convirtió en la bendición, que creó una nueva familia. Por favor, escúchenme. Dios el padre quiere a su familia de regreso. Él quiere a su familia. Dios desea tener a su familia. Y hace miles de años a través de Abraham dijo, voy a poner un plan en acción para traer a mi familia de regreso. Dios quiere a su familia y su familia... Tiene diferente tipo de cabello. Unos están más bronceados que otros. Dios quiere su familia. Continúa diciendo, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero, pero ahora escuchen esto. Ustedes han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Cuando habla acerca de los que estaban lejos de Dios, si lo comparas con el Antiguo Testamento, siempre está hablando acerca de los gentiles. Antes ustedes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Dios quiere su familia. Continúa diciendo, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero, pero ahora escuchen esto, ustedes han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. Cuando habla acerca de los que estaban lejos de Dios, si lo comparas con el Antiguo Testamento, siempre está hablando acerca de los gentiles. Antes ustedes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahora veamos lo que dice Gálatas capítulo 3 versos 8 y 9 para tocar base acerca de las buenas obras y cómo las buenas obras trata acerca de esta iglesia multiétnica. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Entendiste eso? Que una parte del evangelio, que la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús a la diestra del Padre y el descenso del Espíritu solamente tiene sentido a la luz de todas las naciones serán bendecidas. Esa palabra naciones es etnos, de donde obtenemos los grupos étnicos. Es por eso que yo no uso la palabra raza. Hay solamente una raza, la raza humana, que comprende diferentes grupos étnicos. Luego dice en el versículo 9: Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Ahora, esta Navidad, ¿quisieras asociarte con Dios en cumplir su sueño para la tierra, el cual es la paz? Mucho antes de que el doctor King predicara su sermón, tengo un sueño en toda la eternidad. El rey de reyes dijo: Yo tengo un sueño y quiero una familia. Y será una familia diversa y hermosa. No una familia que no vea los colores, sino una familia que sea bendecida por los colores. Nuestros orígenes étnicos son una bendición y cuando Jesús los redime nos unimos y no nos asimilamos, nos acomodamos y en nuestra diversidad hay mucha belleza. No muy lejos de donde vivo, en Charlotte, en el área de Carolina del Norte, hace muchos meses, Hubo una gran tragedia en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emmanuel en Charleston, Carolina del Sur. Un joven trastornado y lleno de mal en su corazón fue a un estudio bíblico y asesinó a personas inocentes. Cuando llegó a Charlotte, de hecho no muy lejos de donde mi familia y yo vivimos, lo capturaron en video sacando dinero de un cajero automático. Nadine Collier, la hija de Ether Lenz, una de las víctimas en la masacre de la iglesia episcopal Emmanuel, dijo estas palabras al asesino. Me arrebataste algo muy valioso para mí. Nunca más podré volver a hablarle, pero, aquí hay otro pero, pero yo te quiero perdonar y que Dios tenga misericordia de tu alma espero nunca tener que decir esas palabras en ese contexto pero es mi oración poder modelar esa clase de cristianismo ese es un cristianismo de hombres y mujeres de verdad ese es ese extremismo cristiano que dice ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen saben no son bombas y balas que cambian el mundo sino el amor la esperanza la gracia y la misericordia si las balas y las bombas cambiaran el mundo, entonces Jesús ciertamente las habría utilizado en la cruz. Pero Él entregó su vida y de su muerte vino una nueva esperanza, una nueva vida y una nueva forma de ser humano. ¿Cómo podemos ser pacificadores? A través de la gracia transformadora de Jesús. Número tres. Creyendo que Jesús unió diferentes orígenes étnicos a través de la cruz. Creyendo que Jesús unió diferentes orígenes étnicos a través de la cruz. Mira los versículos 14 y 15. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. El Mesías judío nos ha traído la paz. ¿Qué fue lo que hizo? Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su propio cuerpo en la cruz. Derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. ¿Puedes ver el poder del cuerpo de Jesús en la cruz? Derribó el muro de hostilidad. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? En el contexto del segundo templo judío en Jerusalén, habían varias porciones del contexto, uh, diferentes porciones del templo. Uh, los atrios es donde los gentiles podían estar. Había un lugar para las mujeres, un lugar para judíos observantes y luego estaba el lugar santísimo para los sacerdotes. Y si un gentil cruzaba cierto punto hacia el lugar santísimo, había un letrero que decía, entre bajo su propio riesgo. Si eras un gentil y pasabas de aquí, morías. La Biblia dice que Jesús en la cruz rompió los muros de división. Él los derribó. Yo no necesito derribarlos. Jesús los derribó. Pero hoy en día somos bastante buenos en reconstruir lo que Jesús ya derribó, ¿no es cierto? ¿Cómo nos convertimos en pacificadores? Número cuatro, creyendo que Jesús trajo paz a través de la cruz a diferentes orígenes étnicos creyendo que Jesús trajo paz a través de la cruz. Veamos nuevamente Efesios 2.15. Dice que Jesús hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Que Jesús dice, yo he traído paz y tú y yo solamente necesitamos caminar en esa paz con valor. La iglesia metodista episcopal africana Emmanuel en Charleston fue una de las primeras iglesias de su denominación. ¿Cómo inicia una iglesia metodista episcopal africana? En 1977, un hombre metodista que resultó ser de color, y había otro grupo de personas de color en una iglesia metodista, pero habían muros de separación de lo que podía ser un hombre blanco y lo que podía ser la gente de color y la gente de color dijo cuando leemos la biblia no vemos ningún muro de separación así que vamos a pasar al frente y vamos a orar con nuestros hermanos y hermanas blancos bien eso no salió muy bien richard allen estaba predicando y los ancianos de la iglesia lo agarraron y lo tiraron a la calle así que él y las otras personas dijeron vamos a iniciar la iglesia metodista episcopal africana si ven la historia de las denominaciones de color en los Estados Unidos, fueron iniciadas debido al racismo y la discriminación. Jesús trajo paz. Jesús derribó los muros de división. Que seamos una generación que derriba los muros de división y busca la paz por causa del Evangelio, a través del poder del Evangelio y por causa de las personas perdidas que dicen, sí, de verdad ama Jesús a todos. ¿Saben qué se necesita para esto? Algo que yo llamo un estilo de vida encarnado. En el tiempo de Navidad, Jesús, el eterno Hijo de Dios, se encarnó. Eso significa que se hizo carne. Um, Jesús vino en nuestra situación. Él estaba en medio de nosotros. Él pudo identificarse con nosotros. Así que es importante que nos convirtamos en oidores encarnados. En otras palabras, yo quiero escuchar tu historia porque tú me importas. Eso no es algo que ocurre en Facebook. Ahora, puedo esperar que las personas que no conocen a Jesús sean groseras y malintencionadas, pero cristianos que conocen el Evangelio, bien, escuchen esto. La gracia hace que yo sea imposible de ofender. ¿Qué puedes hacerme si Jesús me ha hecho algo? Sí, parece que no lo entendieron. Por la gracia de Dios soy imposible de ofender. ¿Qué puedes hacerme si todo lo que Él dice es verdad? ¿Sabes qué significa? Que puedo escuchar y no tengo que ser agresivo, ofensivo o malo. Tengo el Evangelio, soy salvo, soy amado, soy la justicia de Dios. Por lo tanto, puedo escucharte y escuchar tu historia. Y hasta que escuchemos las historias de la gente, vamos a continuar creando estereotipos. La gracia elimina. Los estereotipos. Es importante que escuchemos la historia de los demás. Nunca utilices estas palabras. Bien, ¿sabes? Esa gente, has hablado con esa gente, esa gente podría caerte bien y podrías darte cuenta que tienes muchas cosas en común con esa gente. Escuchar de forma encarnada es muy importante. ¿Y sabes lo que ocurre cuando escuchas la historia de alguien más? Se dan cuenta que los amas. Trata a los demás haciéndoles sentir que Jesús murió por ellos. Deberíamos ser las personas más amables sobre la tierra porque hemos sido los más amados.